La Secretaría de Turismo de Quintana Roo dio a conocer que para seguir fortaleciendo el mercado norteamericano, en conjunto con el Consejo de Promoción Turística del Estado, se lleva a cabo una gira de trabajo por diversas ciudades de Estados Unidos para reunirse con aerolíneas, tour operadores, socios comerciales y agencias de viajes para programar el mayor número de asientos de avión para las próximas temporadas vacacionales. Y lo que sigue pues es buscar reforzar el mercado norteamericano. Habrá visitas por parte del director general del Consejo de Promoción Turística a socios comerciales y medios de comunicación en Estados Unidos. Por parte de la Secretaría de Turismo estaremos reforzando las acciones que se están llevando a cabo para mantener una correcta gestión de nuestros destinos, el generar y procurar que nuestro producto turístico sea de alta competitividad y calidad. Hoy podemos asegurar, y eso nos da mucho gusto, que tenemos contemplado una proyección de mayor número de asientos de avión disponibles provenientes de Estados Unidos con respecto a lo que tuvimos el año pasado, que fue un año en el que recibimos más de 7 millones de ciudadanos norteamericanos. Así que esperamos que con esa proyección, estamos viendo mayor conectividad, más vuelos y por lo tanto más asientos de avión, podamos generar ese trabajo en conjunto con la iniciativa privada, con el sector turístico de nuestro estado, para que esos aviones vengan llenos. Se mencionó que con la iniciativa privada se ha logrado reforzar la promoción del Caribe mexicano para no bajar la guardia y seguir posicionándose como uno de los destinos preferidos por los estadounidenses, ya que es el tercer sitio más buscado por este mercado después de Toronto y Londres, lo que permite que más aerolíneas le apuesten a los aeropuertos de Quintana Roo. Las aerolíneas norteamericanas siguen apostando a los aeropuertos internacionales de Quintana Roo, abriendo nuevas rutas. Y bueno, pues esperemos que este año sea muy positivo y continuemos contando con la preferencia del mercado norteamericano. Quintana Roo es el tercer destino más importante para los ciudadanos norteamericanos, únicamente rebasados por Toronto y Londres. La tercer ciudad, vamos a decirlo así, el destino Cancún, pero todo lo que conlleva el Caribe mexicano, es el tercer destino preferido por los ciudadanos norteamericanos, con mayor número de vuelos, solo por detrás de Toronto y Londres, y bueno, pues esa preferencia la tenemos que aprovechar, tenemos que reforzarla y tenemos que trabajar para que continuemos con una gran presencia del mercado norteamericano que mucho abona a la prosperidad de las familias de Quintana Roo. Cabe señalar que en esta gira de trabajo por Estados Unidos se está promoviendo la campaña Caribe Mexicano Nueva Era, la cual está generando un impacto positivo al dar a conocer que se cuenta con un modelo que protege la cultura, el medio ambiente y es económicamente sostenible. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.